Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a Battlefield 1. Y sí, el DLC francés nos trae más misterios. Alrededor de 3 easter eggs fueron encontrados en este mapa llamado Brecha. Y antes de pasar a explicarles, quería decir lo siguiente: la mayoría de estos videos o easter eggs son encontrados por youtubers americanos o ingleses. Nosotros, los que creamos contenido en castellano o en español, simplemente seguimos con esa cadena para poder comunicarles a ustedes, ya que el crédito en este tipo de información se lo lleva por lo general la gente o youtubers ingleses. Esto lo digo por aquellos que me dicen que cierto youtuber lo subió primero y que tú te copias, etcétera, etcétera. Además, que esta información siempre, al menos en mi canal, doy las gracias a la persona o a la fuente de información en que me estoy apoyando para comunicarles a ustedes, dejando en la descripción el nombre o el link o cualquier enlace apoyado en la descripción. Si otros canales no lo hacen y quieren atribuirse ese, entre comillas, mérito por subir un video que ya de antemano la comunidad inglesa lo tiene hace uno o dos días antes, bueno, ya será problema de esa persona. Así que, chicos, solo quería aclarar ese detallito y bueno, vamos a lo que vinimos. El primer easter egg es algo que lo encontramos como un cañón de artillería sobre las rieles. Este cañón fue muy utilizado en la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda. Y bueno, seguramente si lo vemos de esta manera, como primera impresión a lo mejor ustedes digan está de adorno, lo cual déjenme contarles que no es así. Este cañón tiene vida, lanza un tremendo disparo a larga distancia que lo vamos a ver a continuación. Curiosamente, había subido un video sobre este mapa en modo cinemático, en donde al principio del video pues vamos a ver que en realidad el lanzamiento que produce este cañón es extremadamente enorme. Una explosión a larga distancia, la magnitud de esta onda que se genera al momento de la explosión es realmente tremenda, como lo pueden ver. Así que bueno, es algo muy curioso. Si quieren ver el video completo, lo tienen en mi canal sobre el mapa de Brecha, ¿no?, en modo cinemático. Segundo easter egg, la verdad esta espada lo vamos a poder encontrar en este mismo mapa y lo mejor de todo es que se va a poder utilizar matando de un solo hit, de un solo golpe, ya que esta tiene daño de 100 puntos. Y bueno, esto no es ninguna espada de Excalibur, por cierto, esto se le atribuye a o hace referencia a la espada de Dark Souls, una de las tantas variantes de espadas que vamos a poder encontrar, así que es muy interesante y de hecho pues se va a poder utilizar. Y por último tenemos a esto que, bueno, no sé en realidad cómo llamarlo, estas figuras, no sé, en forma de casas. La verdad pues es muy llamativo, muy interesante. ¿Cuál será el objetivo de esto? Pues la verdad no tengo ni idea, pero yo creo que si están ahí es por algo y habrá que ver o habrá que resolver de cierta manera. Pero la verdad, sinceramente no sé a qué hace referencia esto. Sin duda es un misterio, es algo que, bueno, es muy posible que lo podamos descubrir más adelante. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Revienten ese like para más información sobre Battlefield 1 y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.